Ya está enlazadito. Ahora sí. Muy bien. Listo. Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? Espero que se encuentren lo más importante, muy bien de salud. ¿Qué es lo primero? De acuerdo, siendo el día 8 de septiembre de 2020, vamos a trabajar un tema en el área de matemática, que es, obviamente, el curso de trigonometría, resolución de triángulos oblicuos ángulos, o simplemente el triángulo oblicuo ángulos. ¿Está bien? Listo. Y acá vamos a ver la famosa ley de cosenos y la ley de senos, aunque también está la famosa ley de proporciones, o teorema de proporciones. Muy bien. Vamos primero con la ley de los senos. Usted debe saber lo siguiente. En todo triángulo se cumple que sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos al cual se oponen, siendo constante de proporcionalidad. Recuerdo, no te olvides, ¿ah? En todo triángulo se cumple que sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos cual se oponen, siendo la constante de proporcionalidad el diámetro de la circunferencia circunscrita a dicho ángulo. Por ejemplo, tenemos en el gráfico un triangulito que está circunscrito, ¿no? En esta circunferencia, con el famoso A de vértice B y su vértice C. Bueno, acá me genera angulito, ¿no? Acá hay un angulito, acá hay un triangulito y acá tenemos un tercer angulito. Listo. Ahí está mi triangulito. Muy bien. Y recuerda que ese triangulito, obviamente, va a tener sus laditos, que lo vamos a poner con minúscula, ¿no? Este es el ladito. Si este es A, acá se opone A minúscula. Si este es B, acá se opone B minúscula. Vamos a ponerlo bien. Si este es C, acá se opone C minúscula. Ahí están sus laditos. Y recuerda que del punto centro a cualquier lado tenemos el famoso radio. Pero acá simplemente se va a llamar el famoso circunradio. No se olvide. ¿Qué es el de acá, no? Punto centro a cualquier parte de la circunferencia. Ahí está. El famoso circunradio. Vamos a ponerle R nosotros. Ya está. Entonces, R que viene a ser, repito, el circunradio. Ya está. Muy bien, vamos a ponerlo bien. Circunradio. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice el teorema o ley de los senos? Que van a ser proporcionales a su lado, ejemplo. ¿Qué significa proporcionalidad? Que habrá una igualdad y va a haber una constante a los senos de los ángulos, me están diciendo eso. Entonces, ¿cómo sería? El ladito A tiene que ser proporcional, perdón, al seno del ángulo A. El ladito B tiene que ser proporcional al seno del ángulo B. Y el ladito C tiene que ser proporcional al seno del ángulo C. Muy bien. Ese es el teorema de los senos. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Ha visto esto alguna vez en clase? Creo que sí, ¿no? Sí, Pero profesor. eso va a tener ya, o va a estar familiarizado, porque ya lo hizo antes. Vamos a encerrarlo por acá. Muy bien, listo. Esto obviamente va a traer a la acotación a lo siguiente. Por ejemplo, si tú haces una, se podría decir, igualdad entre sus laditos, voy a obtener lo siguiente. Escúcheme. Todo esto, repito, va a estar igualado a dos veces el radio. Vamos a ponerlo acá. Dos veces el radio, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Esta igualdad también se puede hallar con el famoso circunradio, que va a ser dos veces el circunradio. Ahí está. Entonces, al realizar eso, tú vas a tener tres casos importantes. ¿De acuerdo? Tres casos importantes. Vamos a ponerlo acá. Espero que se pueda ver. ¿Se ve ahí, no? Confirme y se ve abajo. ¿Sí, no? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profesor. Primero, Sí, profesor. el lado A va a ser igual también a dos veces el circunradio o el seno de A. O sea, el seno del ángulo A, ¿no? El ladito B
va a ser igual también a dos veces el circunradio, pero del seno del ángulo B. Y el ladito C va a ser igual a dos veces el circunradio del seno de C. Muy bien. Estas tres cositas, por favor, tenerlos en cuenta. Y ahora sí. Esa es la famosa ley, en este caso, ¿de qué? De los senos. No se olvide que este es el triangulito, ¿no? Está circunscrito. Vamos a pintarlo acá. Ya está. Muy bien. Entonces, eso vamos a aplicarlo cuando nosotros queremos hallar o tenemos un angulito y tenemos un ladito, ¿no? Y queremos hallar los otros. Parecido más o menos a lo que hicimos en la clase pasada. ¿Y cómo el teorema de los cosenos? Escuchen. Teorema de los cosenos dice, en todo triángulo se cumple, eso es verdad, ¿no? En todo triángulo que ves ahí se cumple, que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los otros cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de los mismos multiplicado por el coseno que forma. Como profesor, no te he entendido nada. Ya mire por acá. Tengo un triangulito ABC. Nuevamente, 7 es el ladito A. Me da acá A minúscula, B minúscula, C minúscula. Vamos a poner la famosa ley de los cosenos. Va a haber simplemente, va a haber una multiplicación y vas a agregar los cosenos también que estamos hablando, ¿no? Vamos a hacer un poquito más abajo, que sea más grandecito. Y ahora sí. Listo, comenzamos. Por ejemplo, si yo quisiera ir el ladito A, sería lo siguiente, ¿no? Observe. Este ladito A sería A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces el doble de los productos de los catetos multiplicado por el coseno del ángulo que está formando, que es A. A ver, dime con B cómo sería. Lo mismo, B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos ¿quién? Menos dos veces A por C por el coseno del ángulo que va a formar en este caso. ¿Y cómo sería para C, por favor? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos dos veces el producto multiplicado por el coseno del ángulo que tú quieras hallar. ¡Listo! Ese es mi teorema de los cosenos. Ahí. Entonces ya sabemos el teorema de los senos y también ya conocemos el teorema de los cosenos. Ahora sí, no perdiendo más tiempo, vamos a comenzar a resolver tu módulo que está en tu plataforma, ¿no? Así que ya te puede ir resolviendo. ¿De acuerdo? Repito, ya puede ir resolviendo. Vamos a hacerlo por acá, a ver. Ya está. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar a resolver tu módulo. Por acá. Vamos a ganar espacio. Ahí, listo. Vamos a poner acá ejercicio de aplicación. Toma que te despalme un ratito. Repito, para mí son los ejercicios de aplicación. ¿Está bien? Ejercicio de aplicación. Ya está. A ver. Número uno. Eso está en tu módulo, por si acaso. ¿Ah? Vamos con la número uno. La número uno dice así, ¿no? Si coseno de A es igual a 2 quintos, determina el lado B seno. Repito, si coseno de A es igual a 2 quintos, me pide determinar el lado B seno. A ver. Vuelvo a repetir, ¿ah? La número uno dice lo siguiente.
Dato importante. 1. Si el coseno del ángulo A va a ser igual a 2 quintos. Ese es el dato. Me piden calcular el lado B seno y lo tengo así. Vamos a poner un ladito rapidísimo, rapidísimo. Es el ladito ABC, ¿no? A, B, C. Y tengo los laditos que son 5, 3. Profesor, fácil, P. 5, 3 y 4, ¿no? Cuando es un triángulo rectángulo, en cualquier triángulo. Muy bien, si tengo cosenos, ¿qué vas a aplicar? ¿Ley de senos o ley de cosenos? Porque tengo coseno, tengo aplicar ley de coseno, no voy a aplicar ley de seno. Ahí va, profesor, entonces necesito hallar el lado BC. Ahí ponle X. Excelente. Entonces, si este es A, acá será A minúscula. Si este es B, B minúscula. Si este es C, C minúscula. Mira, ¿a quién se parece? Al de acá, ¿no? Entonces tú quieres hallar A. Entonces voy a ponerlo acá enfrente. Yo voy a aplicar este entonces, A. Observa, voy a aplicar esto A. Tengo que aplicar A cuadrado es igual al B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo que está formado. Y da la casualidad que el coseno de A yo lo conozco, mira. Entonces vas a hacer la magia. Comienza a hacer la magia entonces. ¿Cuál es tu magia? Operar, ¿no? A ver, ¿a qué va a ser igual A? Al cuadrado de lo que me vas a hallar. B cuadrado, ¿qué es igual? Ahí, profesor, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 3 por 5 con el coseno del ángulo A que vale 2 quintos. Ya está, hemos reemplazado. ¿Es verdad que yo puedo hacer esto? Sí, es verdad, porque es una multiplicación. Ahí al profesorcito. ¿Acá qué me queda? A ver, vamos. Me queda 9 más 25 menos, no se confunda. 3 por 2, 6. Por 2, 12. Excelente. No te asustes, tranquilo. ¿Cuánto es 9 más 25? Apóyame ahí, apóyame. Apóyame. 34. ¿Cuánto? 34. 4 menos 12. 22. 22. Pregunta del millón. Este que está como potencia pasa como raíz. ¿Cuánto vale el lado A? Entonces, raíz de 22. Y se acabó el problema. Oye, está difícil. Dime la verdad, ¿te sientes mal? ¿Tocaste fondo? Tranquilo, está sencillo. Hemos aplicado la ley de los cosenos. Cópelo hasta ahí, por favor, para seguir. Muy bien, cópelo rapidísimo, por favor. Usted mismo es. Déjame intentar algo, a ver si se ve mejor para que no brille, porque está brillando. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? ¿O se ve oscuro? Dime, ¿se ve bien? Sí. Ya, excelente. Entonces vamos a hacerlo así para poder dar toda la pizarra. Muy bien, me dice para avanzar. Recuerda que tenemos una práctica. Si no hay tiempo, te lo voy a dejar para tu casa, ya, para que lo hagas más tarde. ¿Cuándo apareció la tarea? Solamente déjame explicarte algo para que usted pueda entenderlo. Eso quería. No te lo tomé antes, repito, porque hay mucha inasistencia. A veces no ingresas. Espero que se pueda hacer acá para ayudar. Te olvidas, parece. Muy bien. ¿Me avisas para seguir? Dime ya, por favor. Estoy ansioso. Profesor, yo pude haciendo la 2. Excelente. Vete haciendo la 2, la 3, la que tú quieras. Vaya haciéndolo. ¿Puedo seguir? Avísame.
¿Ya está? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? Vamos rapidísimo. Sí, profe. Excelente. Muy bien, si está resolviendo, puedes ir haciendo el problema 2. Seguro, bendición. Conociéndola, ya debe haber en el problema número 8. ¿Sí? Y esta vez lo está haciendo con un lápiz sin punta. Ese es su reto. Muy bien. Excelente. César, ¿todo bien? Bien, seguro. Listo, vamos por acá. Problemita número 2, en inglés do it, si quiere llamarlo así. Vamos a ahorrar por acá nada más. Vamos a ahorrar todo, ya sabes, la famosa ley de senos y cosenos. Vamos con problemita 2, a ver por acá. Problemilla 2. Dice así. A ver, dice, simplifica. Ah, ya, voy a simplificar. No tiene letra, ya yo le voy a poner. Voy a simplificar. Pero vea que es igual. Es igual acá. Vamos a poner que simplificación es. Es igual a A seno de B. O sea, A multiplicado por el seno del ángulo B. Más 2 veces B multiplicado por el seno de A. Todo sobre A por el seno de C. Y todo menos 3C por el seno de A. Y así está. Profesor, ya me asustaste. Ah, pero tengo un dato importante. Está chiquitito todavía. Como esas letras cuando es un contrato. Es que B es igual a 4 veces C. Ya con eso salta. No se asuste, tranquilo. Vamos a hacerlo. ¿A alguien le salió? Me puede poner su respuesta en el chat. Ya sabe que son puntos que pueden ser válidos. Por ejemplo, que esta práctica que vas a dar ahora. O vas a lo más tarde en tu casa, ¿no? Que siempre es importante. Muy bien. Listo. Entonces vamos a seguir. A ver. Muy bien, profesor. Yo veo que son senos. Ah, excelente. Entonces va a aplicar la ley de senos. Eso es obvio. Muy bien, profesorcito. ¿Pero por qué me dan eso? ¿Te acuerdas que yo te dije algo muy importante? ¿Qué me dijo, profesor? Que estos son proporciones, ¿no? Mira lo que va a pasar. Observe. Voy a hacer una proporción. Porque te des cuenta, nomás, ahí tú me vas a decir lo demás. Es verdad que A es igual a su seno de A. Y esto es igual a B por su seno de B. ¿Sí o no? Claro que sí, profesor. Sí, claro que sí. Y si yo hago la famosa aspita, ¿cómo aspita, profesor? Que él me pase a multiplicar arriba y él también me pase a multiplicar al B. ¿Qué obtendría? ¿Quién me dice? Apóyame con esas cuestiones del álgebra. A ver, ¿quién me apoya por ahí? A seno de B es igual a B seno de A. ¡Excelente! A por el seno de B. B por el seno de A. Claro, hemos hecho algo sencillo, ¿no? Si es una igualdad, quiere decir que estos son iguales. Profesor, entonces, ¿qué me quiere decir? Que va a tener que transformarlo así, mira. ¿Sí? Mira que hay más. Profe, acá hay seno de A, seno de A. Este seno de B y seno de B lo puedo sacar. Y mira, A por seno de B es B menos seno de A. Entonces, lo mismo puedo hacer con C. A ver, si tú eres crítico, tiene un pensamiento ya espectacular, sin necesidad de hacer la proporción, usted me puede decir lo siguiente. A ver. Dime. Si lo hago con C, ¿cómo sería? Profesor, sería así, ¿no? A por el seno de C va a ser igual a C por el seno de A. ¿Me entendió o quieres que te lo demuestre? Ya imaginemos que acá sea C y acá sea C. Él multiplica acá y él multiplica acá. ¿No es lo mismo? Claro, si acá hay C y seno de C, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿por qué lo hizo así? Para ganar tiempo, para ganar time. Tú sabes que el time es importante. Muy bien.
Profesor, entonces, ¿qué va a hacer? Solamente reemplazar. Mira, le voy a poner la E. Que le hemos puesto, repito, para poder hacer un poquito más impar. Ya está. En vez de poner seno de B, ¿qué te parece si yo pongo lo de acá? B por el seno de A. Es lo mismo, claro que es lo mismo, porque es una igualdad. Más, ¿qué dice el otro lado? Dos veces el seno de A. A ver, el otro. En vez de poner A por el seno de C, le puedo poner C por el seno de A. Claro, que es lo mismo. Todo menos 3 veces C por el seno de A. Ya está. Dime, ¿eso se puede sumar y restar? ¿Sí o no? Acá es más también, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Vamos a diferenciar acá. Acá también es más. Se puede sumar, claro. Porque tienen el mismo seno, ¿no? ¿Qué te queda arriba? B más 2B, 3B. 3B por el seno de A. Abajo 3C más C, 4C, ¿no? 4C por quién? Por el seno de A. ¿Quién es A? Seno de A. Excelente. Profesor, entonces me está quedando que es igual a 3 por B sobre 4 por C. Ah, pero tú sabes un dato, que B vale 4C, entonces acá sería 3 por 4C, ¿no? ¿Qué estoy reemplazando B? B vale 4C. ¿Y todo sobre cuánto? Sobre 4C. Mira qué suerte, ¿quién se va? 4C. 4C. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 3. Listo. ¿Te salió igualito? Le aplicamos las proporciones de la ley de seno, con un poquito de agua. Profesor, pero acá no es 3B, sí, pero en vez de ponerle B, le puse el dato importante, que vale 4 veces C. Cosa que se van, los 4C y tengo la respuesta. Muy bien, seguimos entonces. Vamos con la 4C. Perdón, problema 3, ¿no? Problema 3. Muy bien, no se olvide. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de la lectura. ¿Que sí, profesor? Claro. Seguro en comunicación o en plan lector en algo van a hacer algo especial. Pero bueno, te lo hago recordar porque es importante la lectura. Sabía que cuando usted lee, su capacidad de concentración y la capacidad para poder razonar se incrementa. O sea, profe, ¿me ayuda en matemáticas? Claro. Cualquier tipo de lectura, amigo, no necesariamente tiene que ser una lectura pesada. Pesada le digo a veces las lecturas que no te gustan. Si te gusta ficción, ficción. Terror, terror. Yo, por ejemplo, me gustan mucho las lecturas de vaqueros, de esas antiguas. Excelente. Muy bien, mira la número 3, dice así. En un triángulo ABC me piden reducir. Allá. Nuevamente, ahora voy a poner M, ¿no? M de mamá. Me dicen que es B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. ¿Cómo, profesor? B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. Y todo esto aquí es igual. Todo sobre, perdón, B por C. Muy bien. Vamos a ver qué usamos. A ver, si están elevados cuadrados, ¿te hace recordar a senos o a cosenos? A cosenos. Cuando te acuerdas que cosenos estamos usando cuadrados. Su multiplicación y su suma de los cuadrados de los lados. Claro. Entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? A ver, yo voy a hacer un artificio con el mismo que hemos hecho acá. Mira. A ver, ¿cómo sería eso, profesor? No entiendo, no entiendo. Ya, mire por acá, mire por acá. A cuadrado, ¿qué es igual? A B cuadrado más C cuadrado menos dos veces B por C por el coseno del ángulo que forma. Allá. Allá, profesor. Excelente. Muy bien. No te asustes. Tranquilo. No te asustes. Ya. Vete pensando. Apoya. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo crees que podría aplicar algo ahí? Si tengo esto. Ahí me dirá, profesor. ¿Qué le parece si hacemos un artificio
monstruoso. ¿Cómo es monstruoso? Profesor, ¿qué te parece si a todo esto lo pasamos positivo a, y al A lo pasamos a restar? Oye, no me hubiera ocurrido eso. Excelente. Muy bien. Listo. Telepáticamente nos hemos comunicado para que tú me digas eso. Excelente. Muy bien. Profe, ¿por qué está haciendo eso? Mira cómo me queda. Pasa positivo acá. BC por el coseno de A va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. Dime, ¿a quién se parece eso? Al de arriba. Claro, de arriba, pero no al numerador. Excelente. Muy bien. Entonces, profesor, me quedé así, ¿no? M me pasaría. B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado es igual a dos veces BC por el coseno de A. ¿Claro, mi? Y todo esto sobre BC. Mira qué suerte. ¿Quién se va? BC. ¿Cuánto es la respuesta de M entonces? Dos veces el coseno de A. Se acabó. Te dije que no te asustes. Profesor, qué bueno. Muy bien, tú lo hiciste, tú me dijiste telepáticamente. Muy bien, seguimos. Vamos con el número 4. Mira, el número 4 dice: en un triángulo ABC cuyos lados son tres números enteros consecutivos, el perímetro es 18. ¿Qué significa enteros consecutivos? Pues eso puede ser 1, 2, 3, ¿no? Claro, puede ser 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. No se sabe, ¿no? Vamos a buscar triángulos. Vamos por la 4. Problemita 4. En un triángulo cualquiera, no rectángulo, triángulo cualquiera, ya está. Imagínate que es el triángulo, vamos a poner el triángulo ABC. A, B, C. Ya está. Me dice que sus lados son lados consecutivos, ¿no? Vamos a leerlo nuevamente. Me dice, triángulo ABC cuyos lados son tres números enteros consecutivos. O sea, ¿qué te parece si le pongo así, no? Que este sea uno con rojito, otro colorcito mejor. Que este sea X, este sea X menos 1. Y este sea X más 1. ¿Son enteros consecutivos? Claro. Primero va él, luego va él, luego va él. Si vale 4, ¿qué sería acá? 3, 4 y 5. Si vale 8, 7, 8 y 9. Consecutivos. ¿Pero qué es el perímetro? Dime, ¿qué es perímetro? ¿Hay alguien por ahí? Geometría, ¿qué es perímetro? La suma de todos los lados. ¡Excelente! Muy bien. Entonces sumamos todos los lados. ¿Eso cuánto suma? 18. A ver, apóyame. Esto es matemático. X menos 1 más X más X más 1 igual a 18. 26. ¿Cuánto sale eso? ¿Ya tú sabes hacerlo? X vale 6. X vale 6. Excelente. Ya tenemos que revisarlo porque ya fue matemático. Estás en fin. Si X vale 6, a profesor, entonces te vale 6. Esto valía 5. ¿Y esto valía cuánto? 7. Ah, ya, muy bien. Muy bien. ¿Pero qué me están pidiendo? Eso es la respuesta. Me piden mayor X. Me piden calcular el coseno del mayor ángulo agudo. A ver, acá vamos a aplicar algo. Mayor lado, mayor ángulo. Mayor lado, mayor ángulo. ¿Quién es el mayor lado? 7. ¿Quién es su ángulo entonces? Ah, me piden el coseno de este ángulo. Lo voy a poner tequita. Repito. Mayor lado se lo pone mayor ángulo. Mayor ángulo se lo pone mayor lado. No se olvide eso, ¿ah? ¿Eh? Ese es por geometría. Muy bien. Profe, ¿qué voy a aplicar? Ley de coseno. ¿Cómo está en pie el coseno? Apliquemos entonces la ley de coseno. Repito, acá en esta pregunta me están pidiendo el coseno. Vamos a comenzar. ¿Cómo sería? Vamos a ponerlo acá. Profe, si es el coseno de A, entonces voy a aplicar con A. Excelente, amigo, excelente. Sería
A cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado menos dos veces B por C por el coseno del ángulo A. Ya, a ver. Profesor, si este ladito es A, claro, este es B y este es C, ¿no? Vamos a ponerla acá mejor, ¿sí? Para no confundirnos con la letra B. Ya está. Listo. Entonces pongamos, A sería 7 al cuadrado, B sería 6 al cuadrado y C sería 5 al cuadrado. Menos 2 veces 6 por 5. Por el coseno del ángulo que me están pidiendo. En este caso el ángulo A es el coseno de T. Muy bien. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? Apóyame. 49. Más 36. Más 25. ¿Menos cuánto? ¿Ah? Menos 60, ¿no? ¿Está bien? Por el coseno del ángulo. Primer error que tú me haces es restar esto. No hagas eso, ¿ah? ¿Por qué, profesor, no puedo restar 35 más 26 más 25 menos 60? Si se puede restar. No, esto es una multiplicación. Ese 60, ¿cómo pasa al otro lado? Va a pasar dividiendo el menos 60. A ver, ayúdame a sumar esto. ¿Cuánto suma esto, por favor? 61. ¿Cuánto suma? 61. Ya, ese 61 pasa a restar al 49. ¿Cuánto me sale 61 menos 49? Mentalmente, ¿ah? 61 menos 12. ¿Cuánto? 12. Excelente, menos 12. Va a ser igual a menos 60 por el coseno del ángulo. ¿Quién se va primero? Los sinus. Claro, pero. ¿Qué más le puedo sacar? Doceava 1. ¿Doceava del cuánto es? Sí, porque tiene doceava, ¿no? No tiene doceava. ¿Cuánto es la doceava? 5. 5, excelente. Y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo teta. Entonces dime, ¿a qué es igual su coseno del ángulo teta? Pasa a dividir el 5. ¿A qué es igual? Un quinto. Un quinto. Se acabó. Te pedían allá eso. Muy bien. ¿Ves? No estaba difícil. Cópelo hasta ahí, por favor. Vamos el tiempo. Seguimos todavía. Creo que la práctica va a ser para tu casa. Voy a volverlo a editar el tiempo. No se preocupe. No preocupation. Así que tranquila. Profesor, ya lo abrí. Bueno, es su problema. No lo abra recomendación para darte primero las recomendaciones del caso. Ya está. Me avisas, por favor. Para la persona que está resolviendo, la número 5, trata de aplicar la proporción. A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C, ¿no? Algo te va a salir ahí. Algo simpático. Algo agradable. La 6 es aplicación directa de seno. La 7 es coseno. La 8 también es coseno. Sí, puede ser coseno. Yeah.
me avisa para seguir. ¿Ya está? ¿Quién dijo yo? ¿Sí sigo? Me avisa, ¿eh? Tranquilo, no quiero apresurar. Un ratito, profe, me falta poco. ¿Está ya? No, profe, me falta poco. No se preocupe, es por eso, tranquilo. Tranquilo. Copie. No se olvide avisarme. Thank you.
¿Está? ¿Me avisa? Sí, profe. Listo, excelente entonces. Vamos, nuevita número 4, 5, perdón. Vamos para acabar, tranquilos, tranquilos. Vamos con el problema 5. A ver, la 5 me dice y dice así, ¿no? Ah, está sencillo. En un triángulo ABC se cumple lo siguiente, ¿no? Dan un dato importante, que A es 4 veces C. Y además me dice lo siguiente. Voy a poner ahora la letra P, ¿ya? P que es igual a 2 veces seno de A sobre seno de C. Excelente. Ya, a ver. Repito, P que es igual a 2 veces seno de A sobre seno de C. ¿Ya está? Profesor, ahí que tengo que hacer, ¿te acuerdas que hicimos algo parecido con el problemita número 2? Justo que lo acabo de borrar. Claro, profesor, usted explicó esto, ¿no? Que si tengo una proporción nuevamente de ley de senos, allá, A sobre seno de A, que es igual a B sobre, vamos a ponerle con seno, frente con seno, es igual a C por el seno de C. Entonces, ¿qué se cumplía ahí? Hacía la famosa aspita, ¿no? Aspita para ti. Entonces, ¿qué se cumplía? A ver, usted ya sabe, apóyeme. Profesor, se cumplía lo siguiente. A por el seno de C tiene que ser igual a C por el seno de A. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. Ideas. ¿Qué haría ahí? ¿Quién me dice? Hemos de pasar uno hacia abajo. Y A sobre C sería igual a seno de C sobre seno de A. Excelente, excelente. Eso vos te usé, reemplazar. Muy bien. Muy bien, ¿ah? Ya me asusté, profesor. No, no te asustes, tranquilo. Tranquilo. No es para tanto. Tranquilo. Muy bien. Listo. Vamos a hacer algo importantísimo acá, mira. Profe, yo puedo reemplazarlo, pero no está A. O sea, tengo que pasar a dividir el A también. Pero mira, voy a hacer un artificio más rápido, ¿eh? Es verdad que yo puedo escribir así como 2 por el seno de A sobre el seno de C. Eso no es lo mismo. Claro. Entonces a nosotros nos serviría lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos va a servir? Nos va a servir lo siguiente, mira, esto está bien, ¿eh? Para nosotros lo que nos va a servir es esto. Que él pasa a multiplicar y él pasa a dividir, o sea, A sobre C también se puede escribir como aquí, como el seno de A sobre el seno de C, ¿sí o no? Claro, profesor, excelente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Él pasó a multiplicar y él pasó a dividir. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad, profe? ¿Y para qué me ha hecho eso? Porque mira, seno de A sobre el seno de C, ¿a qué es igual? A cesio, ¿no? Entonces me quedaría que P es igual a 2 por, en vez de poner seno de A y seno de C, ¿qué me vas a poner? A C. Y da la casualidad que A, ¿cuánto vale? Profesor, A vale 4 veces C. Y todo sobre C. ¿Quién se va? ¿Quién se va? La C. Sí. ¿Cuánto es 4 por 2? Recuerda que hemos reemplazado por el A. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Y ese da respuesta. Profe, pues acá también salía, sí. Hice un artificio para, no sé si para una mejoría. O puedo también saltarlo con eso. Muy bien. Seguimos. Hasta ahí todo perfecto. Hasta ahí
estamos aplicando cositas del álgebra. El álgebra nos ayuda. ¿Verdad, profe, que el álgebra es la base de matemática? Bueno, sí, quien sabe álgebra va a dominar este curso de matemática, ¿no? Es muy importante. Ya está, a ver. Sigamos. Muy bien, vamos con el problema número 6. No te olvides que este dato es porque te he dado la hojita, no porque vaya a pensar que yo le he puesto. Es el problema que acabo de hacer. Muy bien, el problema 6 dice lo siguiente, ¿no? Ahí está fácil, te piden hallar R si el triángulo ABC, si B es igual a C y tengo el ángulo que es 30. Vos tenés cuatro opiniones triangulitas. Ya tenemos que ir. Entonces la práctica va a ser para ti, vamos a dejarla publicada un día para que usted pueda desarrollarla. Muy bien. A ver. ¿Cómo es esto? Tengo ABC. A, B, C. Se supone que el ladito B, que es el de acá, ¿no? B minúscula, vale 5. Y su angulito vale 30. Ya, a ver. Muy bien. Ley de seno, ¿no? Usted sabe la famosa ley de seno. ¿El seno qué te dice? Que B sobre el seno del ángulo B también es igual a dos veces el circunradio. Y a mí es la casualidad que me piden eso, me piden hallar R, ¿no? Y R es el circunradio. Se supone que acá está el centro y por acá me pasa el circunradio, ninguna circunferencia. Que está obviamente discustada ahí, ¿no? ¿Se acuerda ese grafiquito que hicimos? Claro. Listo. Y solamente reemplazar, entonces, no se asuste. A ver, ¿cómo reemplazamos? ¿Ve cuánto vale? 5. Seno de 30. A ver, tú sabes seno de 30. Ya creo que en las alturas toda la mayoría sabemos cuántos son los valores de los senos. ¿Cuánto es seno de 30, por favor? Un medio. Un medio, muy bien. O sea, me va a quedar así, ¿no? 5 entre un medio. Todo esto va a ser igual a 2R. Profesor, ¿por qué me has puesto el 5 más arriba? Porque vas a ser el famoso César sabe. ¿Cómo se llama César? Gracias, César. Sanguchito. Muy bien. Listo. Telepáticamente nos comunicamos con César. ¿Cuánto sale eso entonces? Profesor, 10, ¿no? 10. Yes. ¿Igual a cuánto? A 2R. Ah, pero R ¿cuánto vale entonces? 5. ¿R cuánto vale? 5. Excelente. Muy bien. Facilísimo. Te lo dije. Ley de senos. Vamos con las 7 por allá. Todavía hay tiempo, todavía tenemos tiempo. Mire, por acá. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir por acá. Muy bien, seguimos. Disculpa, se había puesto en out. Muy bien, vamos con la 7 y la 8. Vamos con la 7. A ver, la 7 dice así, ¿no? Y acá, mira, en un triángulo ABC,
Creo que acá no vamos a quedar por el tiempo. La 8 es parecida, ¿eh? La 8 está fácil, vamos a descansar la 2. Ya la 9 también está para aplicar ley de seno nomás, ¿ah? ¿Eh? Vamos a hacerlo rapidísimo. A ver, en un triángulo ABC, dibuja rapidito un triangulito, ¿ya? Chiquito nomás, porque recuerda que ese triangulito es lo que no me importa. Lo que me va a importar es lo que va a significar esto para mí. Tengo un triangulito ABC, ¿de acuerdo? ABC. Muy bien, a ver, tengo un triangulito, repito, ABC. A, B y C. No te olvides, por favor, que me dan sus lados proporcionalmente, ¿no? C, A sobre 5, B sobre 7, C sobre 8. O sea, tengo así este lado, ¿no? Y acá es A sobre 5, B sobre 7, C sobre 8. Dime, proporcionalidades en aritmética, ¿qué te han enseñado? ¿Qué se pone aquí? ¿Qué se pone es igual? Una constante, ¿sí o no? ¿Te han enseñado eso? Sí. Claro que sí. Entonces dime, aplicando esto, este ladito A, ¿cuánto me vale? El ojo, ¿eh? Vas a multiplicar 5K. ¿Cuánto te vale el ladito B? Vas a multiplicar 7K. ¿Cuánto vale el ladito C? Vas a multiplicar 8K. ¿Se acuerda de eso que he hecho? Esto lo igualas acá. Entonces 5 pasa a multiplicar 5K. B sobre 7 lo igualas acá. 7 pasa a multiplicar 7K. Lo mismo con C sobre 8 pasa a multiplicar 8K. Listo. ¿Qué me están pidiendo allá? Fíjese. Me piden allá el coseno del mayor ángulo agudo. ¿Qué te dije yo? Mayor lado, mayor ángulo. ¿Quién es el ángulo entonces? Sí. Mayor lado, mayor ángulo. Voy a hallar el angulito C que le he puesto aquí. Entonces voy a aplicar ley de coseno, ¿no? Si al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Ya está. Si al cuadrado, ¿cuánto vale? 8K al cuadrado, ¿no? No te asustes, ¿ah? Es igual a B, a C, A, ¿no? Que vale 5K al cuadrado más 7K al cuadrado menos 2 veces 5K por 7K, todo por el coseno del ángulo de aquí. Muy bien, un poquito se fue para allá. A ver, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64K 64. Cuadrado. ¿Cuál es esto? 25K cuadrado. ¿Más cuánto? Más 49K cuadrado. ¿Menos cuánto? ¿Cuánto es 5 por 2? 10 por 7. 70K cuadrado, porque K por K me da K cuadrado, y todo multiplicado por el coseno del ángulo que voy a ir. Listo, ya te he dicho que no se te ocurra restar esto de acá. Ya lo hemos dicho. ¿Por qué, profesor? Repítemelo. ¿Por qué esto está multiplicando? Va a pasar al final, ¿qué cosa? Dividiendo. ¿Cuánto sale esta suma, por favor? ¿74? 74. Excelente. ¿Y 64K cuadrado menos 64K cuadrado cuánto es? Menos 10K cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 74, ¿no? Sí, 74. Menos 64K, perfecto. Sale menos 10K cuadrado. Excelente, confío en ti, ¿eh? Me estoy dejando llevar. Esto es igual a menos 70K cuadrado por el coseno del ángulo que está formando. ¿Y a quién se va a ir? Se va lo menos, se va K cuadrado, se va el 0, el 7 pasa a dividir. ¿Cuánto vale entonces el coseno del ángulo mayor? Un 7. Y ese ángulo mayor es C, ¿no? Y se acabó. Listo. Muy bien, cópialo hasta ahí, por favor. Vamos a tomarte ahorita la lista antes de... Muy bien, a ver. Recomendaciones, quien quiera hacerlos, puedes hacer la 8 y la 9 y se te va a considerar como puntos, como intervenciones orales, ya la próxima clase. Solamente quiero la respuesta. Ya, en tu tarea puedes hacer la solución ahí también. ¿De acuerdo? Solamente pon la respuesta en tu tarea. No quiero la resolución de la 8 y la 9. Pone la respuesta y automáticamente considero como intervenciones orales. Te explico eso ahorita. Cópialo, por favor, para dialogar un ratito antes de poder terminar la clase. ¿Está difícil?
Gracias por el apoyo. Me gusta cuando no me dejas en visto. Me avisa. Listo, muy bien. Entonces ahí nos vamos a quedar, te voy a hacer una tarea, pero antes te voy a enseñar tu practiquita. Ya repito, la 8 y la 9 lo puedes hacer, pero solamente tu tarea me vas a poner la respuesta. Tú tienes que hacer la solución. Eso va a ser como intervenciones orales, ¿no? Para la práctica que vas a dar hoy día. Por ejemplo, vamos a ver por acá quién me ha puesto en el chat. Ah, excelente, han participado ahí en Le. Bendición, como siempre. Bendición ha hecho dos veces la separata, por si acaso me está poniendo acá la acotación. Dos veces, ¿no? Con un lápiz sin punta. Muy bien. Y que ha medido 0,4 milímetros el lápiz. O sea, muy pequeñísimo ha sido el lápiz. Difícil de agarrar el lápiz. Muy bien. César está por ahí. Carlito está por ahí. Ah, lo veo a Gabriel también, debe estar seguro, acabó ya. Debe estar jugando, sí, bueno, hola, profe. Debe estar jugando FIFA y con César, ¿no? Porque sí, profe, ya va. Carlitos, ¿qué tal Carlitos? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Qué crees que está haciendo César que no nos contesta? Tú que lo conoces, que eres su mejor amigo. Durmiendo, profe. Excelente, muy bien. Supuse eso también. Profe, ahora se me escucha. Ahora sí. ¿Qué estás haciendo, amigo? Disculpa por estar...